Who's gonna suspect the little blind girl, right? Could you open the door, please? They're gonna kill you. No one's going anywhere. I swear we can do this. You just need to trust me. He's in the room. Let him get a little closer to you. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Voy a comentar hoy, a ciegas, See For Me en inglés, una peli que tranquilamente podría ir en doble función con la peli que comenté ayer, llamada Hush, Silencio. Esta película es un estreno casi, yo la vi en diciembre más o menos, pero está ahora en los cines en Argentina, así que bueno, por las dudas, aviso veedores, el que no la vio, por favor, salga del video y váyase a verla. Y cuando vuelva, ponga el video de vuelta, porque esta review va a estar llena de spoilers, aviso por las dudas. Bueno, tenemos acá la película See For Me, a ciegas. En resumen, así para una especie de intro de la review, tenemos acá a Sophie, que es una chica que es ciega. Y bueno, consigue, digamos, diferentes trabajos cuidando casas, ¿no? Bueno, mucha gente se preguntará cómo una chica ciega la dejan trabajar cuidando casas, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de la película, ahí está su crítica. La película critica, si queremos, porque la película no lo dice directamente, esto es, por supuesto, la segunda historia o el mensaje como metáfora, la película está dentro de todo criticando a esas personas que son capaz, personas que tienen mucho dinero, personas que se la dan de humildes, personas que se la dan de inclusivas, justamente, y que contratan a personas que ellas creen que son, digamos, inferiores a ellos. Me refiero a que las personas ricas o las personas que se las creen que saben todas, cuando contratan a alguien y se piensan que son mejores que aquellos que contratan, ¿no? O sea, esas personas con dinero o lo que sea, que se creen mejores que los demás, ¿no? Y que por contratar a alguien con una condición diferente, se cree mejores personas, ¿no? Pero no lo son. Bueno, esta película en cierta forma critica esto, ¿no? La inclusión forzada, ¿no? De hecho, me parece muy extraño que la gente que se queja de la inclusión forzada en el cine, esta película no la haya visto. O si vio esta película, no se dio cuenta del mensaje, ¿no? Pero bueno, no importa. Eso es para otro tema. Una de las cosas que me gustan de la película es, primero, cómo te va poniendo, digamos, en perspectiva la cámara, ¿no? La cámara hace, cuando está, por ejemplo, Sophie con la madre, la cámara hace mucho hincapié en cómo se maneja Sophie en su casa, por ejemplo. Por ejemplo, la cámara va a tomar los pies, cómo los pies van, digamos, andando de a poquito, despacio, como midiendo sus pasos, midiendo su entorno también. También la cámara va a enfocar las manos, cuando las manos, por ejemplo, se apoyan contra la baranda de la escalera, por ejemplo. Y también cómo Sophie va, digamos, a mover la cabeza, la va, digamos, a girar como en círculos, como midiendo el entorno, ¿no? También cuando Sophie se va a la casa de esta mujer, que es una mujer que tiene, por supuesto, una casa muy linda, una casa hermosa, se nota que es una mujer con mucha plata. Cuando Sophie va, por ejemplo, por la ruta, que son ahí cuando aparecen los créditos, por ejemplo, eso me gustó porque ahí está Sophie con anteojos, ¿no? Yo lo tomé más eso como una especie de rito de iniciación, ¿no? O sea, Sophie va a adentrarse. O sea, está llegando a este rito de iniciación para poder llegar a ser lo que ella quiere ser, ¿no? Porque esta experiencia a Sophie le va
le va a ayudar mucho para después hacerse valer por sí misma y hacer lo que ella quiere, ¿no? Que es esquiar. En la película te cuentan así muy por arriba que ella fue una persona que practicaba esquí, pero que después lo dejó por temas, por lo que sea. Y bueno, y me gusta porque esta película, que es una película Home Invasion, que entran personas a la casa que Sophie está cuidando, y bueno, y se dan cuenta que Sophie es ciega, ¿no? Me gusta porque esta parte de la película, cuando entran los invasores a la casa, es como este rito de iniciación que va a tener Sophie para después convertirse en lo que ella quiere ser, ¿no? Que es una esquiadora, ¿no? Y me gusta que esté entrando ella a este rito por la ruta con anteojos, ¿no? Me gustó mucho eso, me gustó mucho. Y bueno, justamente que la película critica a la inclusión, fíjense que Sophie en la película entra, digamos, le interesan los vinos antiguos, ¿no? Los vinos añejos en la película, porque los quiere robar, ¿no? Bueno, otra cosa que la película quiere criticar, ¿no? Que no todos somos bonitos acá, en este planeta. Otra cosa que es un punto para comentar, ¿no? Muy, pero muy interesante. Bueno, y ya cuando la película se pone tensa, se pone importante, me gusta porque, por ejemplo, en la película anterior que comenté, que es Hush, teníamos a Maddie que usaba sus carencias como herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, usaba el sonido para distraer a su invasor, y también usaba algo que ella, bueno, por supuesto, ella, Maddie, en la película Hush, ella veía, ¿no? Bueno, y usaba capaz la vista como herramienta casi principal, ¿no? Pero ella usaba principalmente sus carencias como herramientas. Acá, en la película, tenemos a Sophie que va a tener una especie de sidekick, si queremos llamarla así, una ayudante, una asistente, que es esta mujer que ayuda, digamos, que trabaja en una aplicación que ayuda a los ciegos para, digamos, por ejemplo, si un ciego, si una persona no vidente se quedó en la casa encerrada o si se quedó afuera, bueno, esta persona que trabaja en esta aplicación que ayuda a los ciegos o los no videntes, la ayuda, digamos, a entrar a la casa de vuelta, ¿no? O, por ejemplo, si se perdió en una calle, bueno, esta persona va a ayudarla para guiarla, ¿no? Yo creo que esta es la palabra, ¿no? La palabra es guía. Así que Sophie tiene esta psique que es como una guía, ¿no? Acá la película usa a los videojuegos, sobre todo los videojuegos de shooters. En mi época se conocía mucho el Doom 2. Yo pasaba horas en los cibers en los 2000 jugando al Counter-Strike con otras personas, por ejemplo. Bueno, se usa los shooters o los videojuegos de digamos, shooters como herramienta acá. Eso es lo que usa la película. Usa el lenguaje de los shooters, de los juegos shooters, como herramienta para que acá, ahora Sophie, pueda, digamos, hacerle frente a estos invasores. Y eso es lo que me encantó de la película. Porque fíjense que cuando la película usa a un videojuego como lenguaje, no siempre sale bien. O sea, sale bien pocas veces eso. Pero acá se usa de una forma muy, pero muy inteligente. A mí me gustó mucho eso, cómo acá se unen dos artes, si quieren llamarlo así, o dos formatos, que es el cine y también el videojuego, se unen entre sí para poder darle a esta película un final y una trama interesante, ¿no? A mí me encantaron las partes en donde, por ejemplo, Sophie tiene el arma y Sophie usa el teléfono para que la chica que trabaja en esta aplicación que ayuda a los no videntes le ayude a, digamos, disparar, ¿no? Eso me encantó, la verdad que me encantó. Como hay una especie de cadena, ¿no? O sea, tenemos a los ojos de Sophie. Después está el teléfono de Sophie que apunta, digamos, a lo que la asistente quiere ver y tenemos después el punto de vista de la asistente, ¿no? Bueno, digamos, estos tres caminos que hace la película que los une me pareció increíble. La verdad que muy, pero muy bien. Bueno, y como todo rito de iniciación
en toda la película. Después de esta situación que va, digamos, a sufrir o vivir Sophie, tenemos al final que Sophie va a lograr esquiar en la película al final, ¿no? Y como me encanta cómo le dice la asistente al final, que le dice respira, ¿no? Es como que Sophie aprendió a respirar, ¿no? La verdad que me encantó la película, me encantó. Para mí es una gran película. Una pena que no haya tenido mucha, digamos, repercusión estos últimos meses, porque la verdad que usa un lenguaje, mejor dicho, uno y dos lenguajes que los une de una manera muy, pero muy inteligente. Así que, bueno, acá esta fue mi review barra casi recomendación en la película. Así que, bueno, veores, espero que la puedan ver y la disfruten, ¿sí? Bueno, los veo seguramente mañana y comentaré otra película, ¿sí? Bueno, hasta luego.